Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto programa de Hablemos de Faustball, un programa que hacemos entre muchos y se transmite por el canal YouTube de la CAD. Hoy tenemos un montón de invitados. Dentro del bloque de noticias del Faustball vamos a estar con Mora Beliz, que es la nueva secretaria de la Federación Argentina del Faustball. Después, en el espacio de la voz de los clubes, en el segundo bloque vamos a estar con Esteban Noller, que es el presidente del Club Unión Cultural El Dorado, de Misiones. Y después, en el tercer bloque, vamos a tener el lujo de tener a Martín Vázquez, alias Buba, uno de los mejores referentes y jugadores de Argentina, y que es del Círculo Cultural Alemán-Argentino de Rosario. Y después, en el último bloque, estaremos con Tatiana Schneider, de la selección brasilera femenina de Faustball y jugadora también de Duque, del club de Duque. Así que bueno, tenemos un programa, quédense con nosotros y acá arrancamos, hablemos de Faustball. Hola, muy buenas tardes a todos. En el bloque de hoy vamos a estar con Mora Beliz, que es la primer secretaria mujer de la Federación Argentina de Faustball. Hola Mora, bienvenida. Hola, ya, gracias por la invitación. Bueno, nada, queríamos que nos cuentes un poco sobre vos, si cuánto juegas al Faustball, en qué club. Bien, bueno, yo juego al Faustball acá en el Club Alemán de Punta Chica hace muchos años, desde que tengo 7, 8 más o menos, y ahora tengo 22. Nunca dejé de jugar y también entreno a dos categorías menores de chicas acá, así que nada, siempre estuve metida, digamos, en el tema. Y como ya contó, ella está jugando en la categoría primera de damas y iba a ser una de las representantes de Argentina en el Mundial de Faustball, así que queríamos que nos cuentes. Sobre eso, bueno, yo vi que ya estuvieron hablando un montón acá. Estuvo Pato, también estuvo Cris de Brasil. Y nada, como ya contaron ellas, decidimos no ir este año, tanto nosotras, bueno, como las chicas de Brasil también, en categoría damas. Y como jugadora, lo que puedo decir es que, por un lado, nos dio mucha lástima la decisión, pero también entendemos que la situación no era óptima para ir a competir. Entonces, bueno, estuvimos obviamente de acuerdo con participar, aunque era el gran evento del año, porque no hubo casi algo torneos. Muy esperado, sí, claro. Totalmente, sí, sí. Bueno, sí, una lástima, la verdad. Pero bueno, y queríamos, como ya comentamos anteriormente, Mora es la primera secretaria mujer de la Federación Argentina de Faustball, entonces la invitamos acá más que nada para que nos cuente qué objetivos tienen ustedes este año o lo que queda del año, qué pretendés vos con este puesto. Sí, bueno, yo como secretaria estoy hace muy poquito, hace menos de un mes. Yo ya venía formando parte de la federación, yo estoy a cargo del área de género, que la empecé sola casi, cuando del Comité Olímpico nos comentaron que todas las federaciones de los deportes estaban empezando a tener comisiones de género, me pareció que... ¿De qué se trata? Perdón. De género y diversidad, okay, y, claro, y estar actualizados más o menos en esas temáticas. Empezar a hacer capacitaciones, charlas, más o menos como todo lo que se empezó a hablar casi hace poco, de los colegios, en los clubes, y me pareció que nosotros desde el Faustball teníamos un montón para aportar a eso, porque tenemos muchos chicos y hoy en día, no solo acá en este club, sino que en la mayoría de los clubes del país, muchos de los entrenadores que están con los chicos todo el tiempo son todos jóvenes, somos todos más o menos de la misma edad. Entonces yo medio que entré por ese lado de la federación y bueno, me quedé ahí trabajando. Claro, y lo bueno es que le puedes dar una perspectiva más juvenil a todo lo que es, sí, la federación, total, que sí, es gente grande toda la que está allá. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, y como para ya ir cerrando, que nos enteramos de que va a haber una Copa Metropolitana en los clubes de acá de Buenos Aires. Y bueno, como vos sos una de las organizadoras, estaría bueno que nos informes un poco sobre eso. Bien, la Copa Metropolitana nació como una idea entre algunos jugadores del club de Ballester y algunos jugadores de acá de Punta Chica. Nada, después de venir de un año y medio ya casi sin torneos, entrenando muy poco y cuando se podía, como muy limitados en ese sentido, y dijimos, bueno, nosotras, por lo menos las mujeres, teníamos el incentivo del Mundial, pero no pasaba en todos los equipos. Entonces se nos ocurrió armar la Copa, pero que sea de categoría libre, o sea, que sea de primera, claro, pero cualquier equipo que quiera participar. No hace falta ser de un club, entonces la idea era hacer fechas quizás cada 15 días, depende de la cantidad de equipos, pero como si fuera un torneito de fútbol, bueno, de Faustball, con, claro, sede acá y en Ballester.
Eso está bueno porque cualquier persona que esté viendo el programa ahora y esté interesada de venir a participar o probar el Faustball se puede anotar y se puede comunicar con ella, que vamos a estar dejando toda la información, o mismo con nosotros, los del programa, y para que sepan todo y estén claro, al tanto de todo. Que arma un equipo ya se puede anotar. Y hay un Instagram también de sobre toda la información, que también se los vamos a dejar todo anotado. De la copa. Para que entren y vean todo lo que hay. Bueno, ahora te agradecemos por participar gracias. Hoy. Gracias por venir y aportar toda esta información al programa. Así que, nada, te esperamos. Bueno, gracias. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Buenas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a esta nueva edición de La Voz en los Clubes. En el día de hoy me encuentro acá con Esteban Noller, actual presidente de la Unión Cultural y Deportiva El Dorado de Misiones. Hola Esteban, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes, agradecido. Bueno, para empezar, contame, ¿cómo llegas al club, al Dorado? Primero soy del Dorado, nacido acá en la ciudad, ¿sí? Y de la provincia de Misiones. Llego al club gracias a mi viejo, ¿sí? A la familia que ya formaba parte en su momento de la Unión Cultural y de la parte deportiva. Mi viejo, un jugador de Faustball de muchos años ya antes de que yo nazca, creo que mi viejo, no recuerdo bien la edad con la que empezó, pero creo que empezó más o menos a la misma edad que yo, con más o menos 15 años, 14, 15 años, empezó a jugar al Faustball, y después, bueno, acá medio que en la época de ellos uno tenía que ser, no tenía, sino que el club era muy, muy que pertenecía a uno, formabas parte de un club, era algo muy normal. Y después te pasabas a ayudar, ¿sí? Y después, bueno, casi en un proceso medio conjunto pasas a ser parte de la comisión directiva. Pero llego al club por el bádminton, ¿sí? Jugué al bádminton en su momento en fase profesional, ¿sí? Y llego primero al club por el bádminton y después llego por el Faustball, que en realidad el Faustball se jugaba en esa época, se jugaba en el Aeroclub acá de la ciudad del Dorado, y después, bueno, el club llegó a tener una cancha con césped, iluminaron la cancha y volvieron todos, porque en ese momento, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, ¿sí? En el año 92, 90 más o menos, la cancha todavía no estaba preparada para el Faustball,
y hubo unos temitas ahí que por lo cual se fueron y después volvieron. Pero más o menos así fue como entré al club, más que nada familiar, deportivo, y más o menos desde los 8 o 10 años que ya formé parte, pero primero con el bádminton y después sí ya con el fútbol y con amigos, pero básicamente de esa forma. Bueno, me decías que arrancaste a los 15, 14 años con el fútbol. ¿Y hasta qué edad dejaste? Y en realidad nunca dejamos. El fútbol no se deja. El que conoció el fútbol, el que conoció el mundillo, la gente, las amistades, yo básicamente mis amigos los tengo. Bueno, yo el fútbol capaz que empecé antes, pero profesionalmente digo, en la forma de tener un grupo de la misma edad, empezar a entrenar, sí, teníamos 13, 14 años, pero yo creo que el fútbol lo empecé más o menos a los 12. Y bueno, básicamente de ahí no lo dejé nunca. Nosotros lo malo que tenemos acá es que uno no tiene una universidad, entonces se tiene que ir afuera. Y la mejor época de nuestro grupo como equipo, que la verdad que reconozco que tuvimos un excelente equipo en su momento y formamos parte de la selección. Y bueno, cuando estuvimos en la cúspide, ¿sí? Nos tenemos que ir a estudiar todos. Uno se va y lastimosamente a los 17, 18 años. Te vas y bueno, lo más cerca que te vas a estudiar, que era yo, son 200 kilómetros. Y ahí se desarma el grupo y bueno, de ahí venís más o menos, venís a jugar los sábados, venís a entrenar algún que otro torneo, pero bueno, seguimos jugando, hoy ya estilo veterano, porque yo ya tengo 39 años, y bueno, seguimos apostando, yendo y jugando. O sea, nunca dejé de jugar, capaz 2, 3 meses, pero más que eso no, todavía seguimos. Claro, buenísimo. A lo largo del tiempo, ¿te acordás cuál es el mejor equipo que viste jugar del fútbol? Uy, difícil, difícil. He visto localmente, o sea, nacional, vi excelentes equipos de Rosario, ¿sí? Y destaco lo de Rosario porque, aparte de ser, creo que de lo mejor que tuvo el fútbol en Argentina, tenía la suerte de tener buenas camadas, ¿sí? Era como que se podía ir uno, pero entraban dos o tres buenos. Con toda la fortaleza y todas las ganas que siempre le pusieron. He visto buenos equipos de Rosario. No me pregunte el año, pero los he visto. Y a nivel internacional, recuerdo en el año 98, más o menos 99, la gran rivalidad de Sollipa y Nuevo Hamburgo en un torneo en Nuevo Hamburgo. Vi de lo mejor. En ese momento estaba el ex pegador de Asco, estaba jugando. Jugaba en Nuevo Hamburgo, así que la verdad que vi una final. Para no olvidarse nunca, donde, bueno, corrieron un poco de sillas, volaron sillas, pero era muy interesante. Eran dos equipos muy aguerridos, al estilo Brasil, ¿sí? Con menos técnica que hoy en día, pero con muy aguerridos. Así que vi un Sollipa y un Nuevo Hamburgo de otro nivel para esa época. Y después, sí, bueno, cuando tuve la suerte de ir a ver, bueno, de participar de un mundial de fútbol, vi selecciones de Austria, de Suiza y de Brasil, increíbles. La verdad que en cada uno de los puestos uno ve, pero a nivel local creo que lo mejor que vi fue un equipo de Rosario, conocidos míos, que también obviamente los conocés. No digo ninguno porque de los muchachos, de los chicos, porque era un grupo. La verdad que increíble lo que jugaban, así que he visto buenos equipos y un excelente equipo de Rosario. ¿Y el jugador que más te costó defender o el más complicado entre el que jugaste? Así que te acuerdes. Y Jorge, el brasilero, uno de los grandes, la verdad que es el famoso y conocido sacarle la ficha, ¿sí? A ver qué está por hacer cuando está sobre la line. Yo, bueno, siempre jugué atrás o en el medio y la verdad que es indescifrable, ¿sí? Muy parecido en su idea de leer muy bien la cancha, como Bubba, ¿sí? Bubba también fue otro de los grandes pegadores que uno por ahí. Al ser defensa es donde por ahí más te cuesta, ¿no? Leerlo y encontrarle la vuelta, pero la verdad que Georgie lo encontré en dos estados, ¿sí? Cuando era un pibe todavía, te cuento, nosotros un sudamericano en el año 2000 creo que se hizo acá, 99, 2000, no me acuerdo bien ahora, entre el 98 y el 2000 se hizo, el pibe era, Georgie era juvenil, ¿sí? La descosía, ¿sí? Y obviamente lo vi en un proceso desde esa época hasta selección nacional, jugando
jugando en Sollipa y siendo increíble. La verdad que era un jugador terrible, terrible. Era más lindo aprender de él que jugar contra él, pero bueno, uno estaba entre medio, así que tratábamos de hacer lo posible. Pero Buba también un excelente jugador, más que nada porque, bueno, uno que le toca en la defensa, tratar de sacarle la vuelta a este tipo de jugadores es muy difícil, ¿sí? Y creo que el sacarse el sueño, uno como jugador de fútbol y que le gusta, nos sacaba el sueño ver cómo haces para poder defenderlo, ¿no? O para, por lo menos, descifrar qué está por hacer. Pero bueno, después defensas. La verdad que Novo Hamburgo tuvo una cantidad de defensas increíbles. Así que, entre más que nada, son los pegadores, ¿sí? Los que por ahí más por mi puesto, sí, eran los que más me referenciaba de verlos y de decir, che, son grosos estos. Bueno, ahora cambiamos de tema. Sos presidente de la Unión ahora mismo, ¿no? Sí, por el momento sí. Me reeligieron, así que por el momento estamos. Eso, ¿cómo llegaste a tener el puesto que tenés hoy en día en el club? Vuelvo a repetir, viene todo de familia. Mi viejo también fue presidente de la Unión Cultural. Mi vieja también siempre estuvo involucrada en la comisión directiva como secretaria. Y bueno, hubo una época... Acá lo que pasa es que se dejó un poco esta pertenencia de clubes, ¿sí? Uno en su momento, te debe pasar a vos en algún punto, uno siente la pertenencia de un club, quiere formar parte de un club, y eso se perdió mucho en El Dorado, no solo en la Unión Cultural, que es hoy mi club, el cual represento y estoy como presidente, sino que en general fue una movida, cambio de generaciones, una cantidad de cosas que cambiaron, y el club, bueno, estuvo muy caído en su momento. Entonces, bueno, esto es algo que uno le lleva en la sangre. Me propusieron, estaba preparado, había terminado de estudiar, había vuelto a El Dorado y, bueno, decidí involucrarme. Y más que nada me involucré por una cuestión de lo que me dio el club, ¿sí? El club no solo me dio la posibilidad de ser parte, sino de hoy todos mis amigos, los que siguen siendo hoy, me dio viajes, me dio torneos, me dio aprendizajes, respeto, trabajar en grupo, una cantidad de cosas que creo que no me dio ni la escuela ni la universidad. Así que en algún punto, bueno, cuando me lo ofrecieron, decidí que sí, que era tiempo de hacer algo, no solo porque esto es comunitario, sí, es para El Dorado y para el que quiera acercarse. Entonces, bueno, decidí eso y, bueno, formamos un grupo, tuvimos la suerte de que un par de mis amigos que estaban en el fútbol también formaron parte o forman parte. Así que bueno, siempre dicen que es bueno la sangre nueva y la verdad que nos está yendo muy bien. Estoy más o menos hace 6 años como presidente y bueno, por suerte, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos como clubes chicos, estamos creciendo muchísimo. Bueno, respecto a eso, ¿cómo es la actualidad del fútbol en el club ahora? Y la actualidad es difícil, creo que la situación en El Dorado no cambió nunca, primero y principal por esto que te digo, que es el tema del ir a estudiar, ¿sí? Nosotros hoy tenemos, primero ya sabemos que el fútbol es un deporte amateur y muy desconocido al lado de otros deportes, hay que hacer mucho hincapié, como lo hacen la gente de Rosario, mucho lo hizo la gente de Guatambú con las escuelas, y el fútbol en la escuela, que mucho estuvo Fechi metido en esto, pero es muy difícil por esto, ¿sí? Justo cuando un jugador puede estar como para, ¿sí? Estar bien en un equipo, tener un equipo formado, se van, ¿sí? Entonces la verdad que hay tantos deportes que hoy, ustedes por ahí están en una gran ciudad, y por ahí ya esos deportes ya estaban, ¿sí? Hablamos del tenis, del básquet, del vóley, una cantidad de deportes nuevos también que aparecen, ¿sí? Hoy con todo esto del skate y todas estas cosas, bueno, esto se empieza a dar también acá, entonces llevarlos a los chicos al fútbol no es fácil, ¿no? No es fácil, y por ahí meterlos en la cátedra de las escuelas también se hace muy difícil, dependiendo también del ministerio y todo lo que tenga que ver con la provincia, pero la verdad que el fútbol está, tratamos de hacer lo mejor posible, entre los que estamos, hoy ya nosotros ya somos los grandes, los viejos, ¿sí? Y tenemos pibes de 17, 16, 18 años que no logran juntarse porque bueno,
porque cada uno tiene lo suyo, vienen de otro deporte, hay algunos que hacen rugby, pero vienen, hay otros que hacen fútbol, pero vienen los jueces y los... Entonces uno trata de hacer entre lo que puede, juntar el equipo, o tratar de entrenar un poco, y lo peor de todo es que si no le das competencia, creo que te habrá pasado, o le pasa a la mayoría, que si no le das competencia y se desinteresan, ¿no? O sea, pierden el interés y capaz se van a otro deporte que por ahí tiene sí competencia o es más fácil competir, ¿viste? Que hoy juntar un equipo de 10, que es meramente como para entrenar y poder hacer algo, es re difícil. Y encima viajar, que cada día los costos encima son más elevados y hoy con el tema del COVID se hace muy difícil. Entonces mantener un grupo y que sea atractivo el fútbol como deporte, a todos les gusta, a todos los chicos que van y prueban les gusta, pero después le falta, ¿viste? Hay que meterle condimento, hay que meterle una cantidad de cosas que por ahí faltan, pero el fútbol está a media, ¿sí? Está muy a media, hacemos lo posible, pero bueno, pasa esto de que por ahí, entre toda la situación, cuesta muchísimo. Y para afrontar esto, ¿ya tienen pensado algún proyecto a futuro para que sigan jugando? Y antes, por lo menos, uno por ahí traía un torneo, ¿sí? Que por ahí hace que por ahí los chicos, los más chicos vean. También cuando ves entrenar la primera, ves que tienen objetivos, van a algún mundial, algún sudamericano, eso hace que los chicos por ahí se motiven, ¿sí? A mí me pasó con los dos deportes que hice como a nivel profesional, que es el badminton y el fútbol, se veía esto, ¿sí? Yo miraba a los mayores, nos íbamos a todos los torneos, por suerte en su momento, y eso te va generando una motivación, ¿sí? Hoy la verdad que no le podemos dar nada a los chicos porque no podemos viajar, las escuelas están cerradas en ese punto, y como club lo único que tratamos de hacer es darle un lugar, ¿sí? Tratar de traer chicos, de no cobrarles la cuota social por lo menos un par de meses, hablarles del fútbol, hacerlos jugar con nosotros, entrenarlos, decirle que bueno, que en lo posible vamos a tratar de hacer lo posible de por lo menos ir a jugar acá a Guatambú, a Monte Carlo, que queda a 30 kilómetros, y tratamos de hacer ese intercambio, pero se hace re difícil y buscarle la solución está como complicado, porque no le buscamos, no le encontramos la vuelta, ¿sí? Meterlo en las escuelas se hace muy difícil porque no hay horarios, porque hoy las escuelas están, algunas trabajan solamente mediodía, o sea, media jornada, una semana sí, una semana no hacen educación física, la verdad que está re difícil. Si me tengo que poner a ver, y veo un fútbol, un futuro no muy alegre, ¿sí? Para el Dorado, por lo menos. Pero bueno, ojalá que se revierta, las ganas las tenemos que devolverle muchísimo al fútbol por lo que hizo por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Yo tengo una hija de 4 años y pretendo de que juegue al fútbol en su momento. Tenemos una cantidad de niños y niñas que están ahí preparadas, pero bueno, tenemos que encontrar la vuelta, estamos haciendo lo posible, van nuestros hijos que tienen 3, 4, 5 años, los hacemos jugar, van, juegan entre ellos, hacemos lo mejor posible. Pero te vuelvo a repetir, no sé qué también nos puede ir en un futuro, sabiendo de que ellos se tienen que ir a estudiar, otra vez lo mismo, los 15, los 17, y bueno, el proceso es como que no cambió en muchos años, es el grave problema que tenemos. Bueno, ahora, y si soy de la zona y me gusta, ¿cómo hago para acercarme a jugar en el club? Y básicamente nosotros siempre decimos lo mismo, siempre como club, y como integrantes del fútbol, lo que tratamos de hacer es, primero el principal, obviamente ir al club, ¿sí? Mucha gente sabe, tratamos de hacer como el boca en boca, vengan, no hay problema, por ahí la gente siempre piensa, no, me van a cobrar primero el club, no, la idea es venir, jugar, entretenerte, divertirte, entender un poco el juego, pero básicamente si sos de la zona, tenés que venir al club, lastimosamente, por ahí no conocés el club, pero antes jugábamos en la parte superior del club, que daba contra la avenida, entonces, y justo hay una parada de colectivo. Entonces muchísima gente se ponía, pasaba por ahí, y veía un deporte raro, te estoy hablando de año 94, 95, por ahí, veía un deporte raro, pero por lo menos se veía jugar a algo diferente, ¿sí? Hoy la cancha está abajo, no se ve, entonces perdimos también como una vidriera, para que lo puedan ver, y fue algo negativo, no, básicamente hicimos nuestro lugar abajo para entrenar mejor, las luces eran, pusimos luces, todo, armamos un lindo lugar para nosotros,
Pero perdimos esa vidriera que por ahí hacía que, che, ¿qué están jugando estos locos? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Juegan con la mano? Parece vole. Y bueno, se daba un poco más esta explicación que te habrá pasado, che, ¿y qué es el foul? Y bueno, empezabas que parece el vole, pero no es, pero bueno, una cantidad de cosas con tal de que lo entiendan de alguna forma. Hoy ya con YouTube y todo, puedes mostrarle un video que es más fácil que mi época del 95, 98, que no existía. Entonces le tenías que explicar de alguna forma. Pero bueno, tienen que acercarse al club y seguramente lo primero que hacemos es, che, la pelota es así, esto se hace así, entrar a la cancha, jugar, vení. Y bueno, así se engancharon un par de pibes, gente de mi edad, un poco más jóvenes se engancharon, así que eso sería la idea, venir y tener ganas de por lo menos pasar un rato y jugar algo diferente. Bueno, yo no tengo muchas más preguntas. Y antes de terminar, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres aportar algo? No, la verdad que contento cuando Fechi me comentó lo que están haciendo. Ya he visto un par de videos, pero la verdad que está buenísimo. Hoy tenemos la posibilidad de, mediante las redes, de dar a conocer un deporte amateur que creo que va creciendo cada día más y que es un deporte hermoso, hermoso, hermoso. Y la verdad que buenísimo. Me alegro la iniciativa, me alegro que esto se haga, me alegro que hablen con todos los dirigentes que por ahí son los que por ahí no están tan vistos, ¿sí? Por ahí se ven más jugadores, se ve el técnico, pero también los dirigentes que por ahí mamamos el Faustball y por ahí lo jugamos todavía. Tratamos de, la verdad que todas las noches que uno va a dormir o todos los meses uno está pensando a ver qué puede hacer por ese deporte que tanto le dio. Así que está buenísimo que hagan esto, bienvenido sea y ojalá que sean muchas charlas más con una cantidad de anécdotas y la gente seguramente va a ir contando y van a ir surgiendo ideas y bueno, todo esto de decir, qué loco, ¿no? Lo que se puede pasar con un deporte amateur, las cosas que uno puede vivir, porque la verdad son increíbles. Yo, si tengo que contar, la verdad que lo mejor que he pasado fue con los deportes, ¿sí? Más que nada con el fútbol. Así que agradecido por esto y por la iniciativa y bueno, ojalá que muchos años más de estas entrevistas a mucha gente más. Bueno, muchas gracias por compartirnos todo esto. Nos vemos. Gracias, loco. Que la pasen bien. Cuídense.
Bienvenido, Martín Vázquez, a Hablemos de Faustball. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Fechi? Te voy a decir Fechi, como te digo siempre. ¿Cómo andas, Fechi? ¿Todo bien? Muy bien. Martín Vázquez, alias Buba, bien conocido como Buba, es uno de los jugadores más reconocidos de la Argentina, admirado por muchos jóvenes de la Argentina, y ha sido nuestro representante en muchas competencias internacionales, así que bueno, lo tenemos acá, un placer tenerte en el programa. Y bueno, contanos un poquito. Gracias por la invitación. Contanos un poco, Buba, cómo empezaste a jugar al Faustball, dónde lo conociste, dónde estás jugando ahora, un poquito de tu historia con el Faustball. Empecé, creo que fueron más o menos los 14 años míos. No lo conocía, no era socio del club, mis viejos eran socios del club por medio de unos amigos. Y empecé a ir a comer los domingos con mis viejos, y bueno, me hice amigo de los chicos, en su momento Carlitos y todos los de mi edad. Y bueno, como es el club, me imagino como todos los clubes de Argentina, terminás entrenando, estás en ese ambiente, por ahí estás con los chicos, te dicen me voy a entrenar, y bueno, no quedó otra que arrancar a entrenar. Perfecto. Ahí, en el club de Rosario, que es donde estás vos, iniciaste en precadetes más o menos, pero ya al principio empezaste a competir, digamos. Empezaron a viajar y eso tenés buenos recuerdos de eso, seguro. Sí, tal cual. Sí, arranqué en precadetes y me acuerdo que fue, creo que en las vacaciones de verano, y ya enseguidita los chicos se iban a Soyipa. Y bueno, era un flash en esa época, y yo como era muy nuevito, me acuerdo que me dijeron, che, no, este no vas. Yo le había dicho, yo voy igual con acompañar, no quiero jugar, no quiero, no, este te queda. Así que así fue. Después no te dejaron ir más. No. Qué grande. Che, ¿y cuáles fueron, digamos, sabemos que ganaste un montón de competencias con el club? ¿Podés nombrarnos algunas de ellas? ¿Cuáles fueron los campeonatos, no sé, los mejores logros que tuviste? En el club siempre estuvo, o sea, siempre se entrenó para salir campeón sudamericano, fue siempre, y jugar una final del mundo de interclubes, eso desde que yo tengo uso de razón, como lo habían conseguido los anteriores, la camada anterior, que yo la venía mirando de chiquito, es como que eso siempre estuvo en la meta del club. Así que, bueno, eso por suerte se nos dio. Perdimos varias finales de sudamericanos, pero bueno, hubo una que se nos dio. Creo que eso fue una de los logros. Nos quedó pendiente un interclubes, que pude jugar una sola vez, y esa sola vez que jugamos, la verdad que no fue de lo mejor para nosotros. Esa fue en Austria, ¿no? Esa fue en Austria, 2011. Sí, jugamos muy mal y hicimos... No sé, creo que era todo para mejorar. Habíamos entrenado mucho, 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 mucho. Y hicimos un par de cosas ahí mal, más otras que nos tocaron vivir. Todo inexperiencia, obvio. Sí. Pero bueno, quedará para otros, para los próximos. Otra de las cuestiones por las cuales hoy te invitamos es porque justamente se cumplan 10 años de esa experiencia y también 10 años de haber participado en el Mundial y haber conseguido el cuarto puesto para Argentina, que fue la mejor posición, ¿no? En un Mundial. Así que eso también fue una buena experiencia, casi en el mismo tiempo. Exacto, eso fue otro logro para mí, no como club, sino como selección. Fue en ese mismo año, de hecho, creo que fueron, no sé, 10 días después de haber jugado tan mal. ahí te sumaste vos al plantel, y creo que, bueno, ahí arrancamos de menos a más, porque tampoco arrancamos tan bien. Pero bueno, pudimos llegar a una semifinal, que también por ahí con alguna espina, porque creo que estaba al alcance quizás de poder llegar a una final, y ahí estábamos hechos realmente. Sí. A ver, el logro sigue siendo muy bueno para nosotros, yo creo. Jugamos un tercer y cuarto puesto en un Mundial, pero bueno, siempre uno quiere un poquito más. Totalmente.
Che, y esta espina que queda, ¿todavía tenés ganas de cubrirla? Sí, sí, pero no sé si con mi actualidad, quizá la cubra o intente cubrirla, no sé, en algún futuro como entrenador, sí, transmitirla y que alguien me la pueda cumplir. Está bien, está buenísimo. Che, contame un poco si, ¿qué es para vos el fútbol, ¿no? Porque vos dedicaste mucha vida, mucho tiempo al fútbol en tu vida. ¿Y qué es para vos? Si le tenés que contar a alguien que no conoce el deporte o lo que lo vio poquito, digamos, ¿qué es para vos el fútbol? Sí, le dedicamos mucho. La verdad que somos medio enfermitos nosotros. Va. Yo creo que todo el que termina jugando, vos y todo lo que terminan jugando a nivel competitivo, porque... A ver, si vamos a lo malo, es un deporte que tiene muy poca competencia, comparándolo con cualquier otro deporte que te va a dar los fines de semana una competencia o un objetivo. El fútbol quizá no te lo da eso, pero sí te da muchas otras cosas que no sé, viajas mucho, enseguida te podés medir en gran nivel, se conoce mucha gente, se hacen muchas amistades, la verdad que sí, yo hice otros deportes, siempre fui por deportes raros, porque venía del béisbol, y sí, la verdad que te da mucho, a nivel, te diría extra deportivo, sacando lo deportivo te termina dando mucho, o sea, puedes ir a cualquier lugar de los lugares que estuviste, es cuestión de tirar un mensaje, decir, che, puedo ir, y cualquiera te dice, sí, venite que te alojo, venite que te quedas en casa, y bueno, un montón de cosas que a nosotros nos han pasado en los viajes, que vos has estado con nosotros, y se forma muy, muy, muy buenas amistades con la gente de afuera. Totalmente. Che, Uba, vos sos uno de los mejores pegadores de Argentina, claramente, actuales, y hace 20 años. Entonces, te voy a pedir algunos tips, ¿sí? para los chicos, para los jóvenes que están practicando y quieran llegar a ser buenos pegadores. Decinos algunos tips. A ver, si tengo que hacer un resumen de todo lo que implica por ahí ser pegador, yo creo que me arrancaría rápidamente sacando más que pegando. Segundo, buscando de última siempre el mismo movimiento. Cada uno tiene su movimiento, obvio que nadie le pega con la pelota por debajo del hombro ni nada de eso, hay unas cosas básicas, pero después, viste, como te dicen, no, que tirate la más alta, que tiene que pegar más arriba, más estirado, eso yo por lo que fui sintiendo es comodidad de cada uno, no me volvería loco por eso, y mucha puntería en la pelota. Después todo lo demás es mucha práctica, mucha secuencia de tratar de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No queda otra que meterle horas. No hay nada mágico. ¿Cuántos saques tenías que meter en una hora en los entrenamientos? Más o menos. Sí, yo la vez que más entrenamos, creo que fue una locura de haber sido cuando fuimos con vos ahí a lo que hablamos del Mundial 2011. Yo creo que estaban 150, 180 saques por práctica. 4 veces a la semana, más o menos. Sí. Un montón. Sí, bastante. Genial. Con lo que dijiste de la técnica, los que yo entreno me van a matar. Ya con eso. ¿Por qué? No me van a hacer más caso. Con la técnica. Pero bueno, che, Buba, mil gracias por este tiempo, por compartir nuestra experiencia. Seguramente te volvamos a invitar en algún otro momento. Pero bueno. Un placer, sí, como no. Estés. Bueno. Muchas gracias, muy agradecido, y gracias por tenerme presente ahí, Fechi, siempre teniéndolo presente. Un abrazo grande, Buba. Bueno, querido, te mando un abrazo. Que sigas bien. Muchas gracias. El planeta. Nuestra casa común. La casa de la humanidad hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia
no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mari Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Lascaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de hoy. Bueno, en el día de hoy nos está visitando Tati Schneider. Bienvenida, Tati. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, Tati es una de las, creemos que todos estamos de acuerdo, que es una de las mejores jugadoras que tuvo el Faustball hasta ahora. Y bueno, es jugadora del club de Duque en Brasil y también jugadora de la selección brasilera de Faustball. Tati ganó, tengo que leer esto porque Tati tiene ya ganado 7 campeonatos mundiales de clubes con Duque. Tiene 11 campeonatos sudamericanos de clubes ganados, después 2 campeonatos panamericanos y 15 campeonatos brasilero nacional. Así que se pueden imaginar el nivel que tiene ese equipo. Bueno, Tati, queríamos preguntarte cómo fue y cuándo fue que empezaste a jugar al Faustball. Yo comencé a jugar más o menos con unos 12 años de edad. Comecei em outro clube, que é aqui de Curitiba, no Brasil também. E aí fiz só a parte de categoria de base, muito pequena, e depois já entrei na Duque. Comecei a praticar vôlei, e como já jogava vôlei, tive um pouco de facilidade para começar a jogar pickleball. E aí desde que comecei a jogar, nunca mais parei, e já fazem 21 anos. Wow, un montón. Por eso jugás tan bien, porque ya tenés un montón de tiempo jugando. Queríamos preguntarte qué significaba para vos el Faustball. Olha, hoje significa muita coisa, porque praticamente passei uma vida inteira jogando pickleball. E além disso, trabalho com pickleball. Então, treino as categorias de base, trabalho com isso, jogo esse esporte. Então, a minha vida
é baseada também no Puyol. Claro, claro. Toda tu vida es en torno al Fausal. Sí, con certeza. Perfecto. Y una pregunta que nos interesa mucho a todos es cómo ustedes se preparan para las competencias, cuántas veces entrenan, cómo entrenan. Sí, aquí en Duque las categorías de base treinan 4 veces a la semana. Entonces, las crianças o infanto, juvenil, treinan 4 veces a la semana y la categoría adulta principal treina 3 veces a la semana. Só que aí a gente faz um trabalho complementar na academia, na musculação, né? E aí cada atleta faz seu treino diferenciado, né? Eu, como a batedora, atacante, tenho um treino mais intenso, né? Justamente pela posição. Claro, ou seja, em el entrenamiento, todas têm um exercício distinto para fazer, entrenam todas por separado. Sim, sim. É, geralmente, na posição dos atacantes, é cobrado um pouco mais com relação à parte da musculação, justamente pelas lesões ou pelo impacto, né, pela força que a gente precisa ter para participar dos campeonatos. Sim. Claro. Sim, se nota el tiempo que le dedican al entrenamiento por los resultados que tuvieron hasta ahora. Así que sí. Está muy bien. Bueno, ¿y cuáles fueron hasta ahora los mayores logros que tuviste en el Fausval? ¿Y cuáles son tus futuros objetivos con el Fausval? Olha, futuro, yo acho que no tengo mucho tiempo, porque yo ya estoy ficando más velha. Y meus objetivos no Puyol, acho que fueron alcançados até hoje. Sim. Pretendo ainda jogar mais ano que vem, porque acredito que vai ter o campeonato World Games e Sim. pretendo participar dessa competição, mas agora, como eu estou mais velha, eu penso a curto prazo, até ano que vem. Depois disso já não sei, porque claro. Tem questões de dor, de lesão, e o treino também é uma coisa que exige muito. Então chega no momento que a gente tem que decidir se a gente quer fazer outras coisas também. Tenho praticado outros esportes e tenho gostado, então talvez tenha um momento aí de transição. Cambio. Claro. Claro, claro. Bueno, igual los World Games es el año que viene, así que ya te estás preparando, se están preparando para ese campeonato. Olha, com a pandemia a gente não se preparou muito bem, porque o clube ficou um bom tempo fechado, né? E os treinos também ficaram sem acontecer. Então agora que a gente está voltando aos poucos a treinar, voltar para a academia, tudo. Claro. Mas acredito que a partir de agora a gente vai ter um treinamento mais intenso para poder estar melhor preparado para esse campeonato, né? Claro, claro. Y me contó Fechi que sos entrenadora de qué categoría sos entrenadora. Eu trabalho com a categoria Mini Mirim, que aqui no Brasil chama assim, que são a categoria sub-12 e sub-14, e trabalho com a parte do feminino, com o infanto juvenil, que seriam de 16 a 18 anos. Claro, todas categorías menores. Sí, no. Todos menores. Uh-huh. Perfecto. Y en las prácticas, ¿qué es lo que vos, a qué le dedicas más tiempo en las prácticas con los chicos? ¿Cuánto tiempo yo tengo con ellos? No, no, ¿a qué ejercicios o qué actividades es a la que le dedicas más tiempo en los entrenamientos? Sí. Na categoria de base, a gente prioriza muito a parte técnica, porque como eles estão aprendendo, eles têm que fazer muita repetição até eles conseguirem aprender a parte técnica, né? E também bastante exercícios lúdicos, que como são crianças, principalmente a categoria do 12, 14, a gente passa bastante atividades recreativas,
bastante brincadeiras junto com o punhebol para que claro. eles continuem jogando. E acho que o que motiva eles a treinarem é jogar bastante, é participar dos campeonatos que o punhebol sempre tem, desde dos pequenos tem bastante jogos, bastante competições, viagens. Então isso motiva bastante eles a continuar treinando. A seguir jugando, claro, claro. Sí, sí, al principio, claro, tiene que ser más divertido que competitivo, ¿no? Como sí. hay que motivar a los chicos por ese lado. Bueno, y nos enteramos de que Brasil no se va a presentar en los mundiales de damas de ahora, de que se vienen, pero queríamos saber qué opinión tenés vos de ese mundial, si te hubiese gustado haber participado. Olha, primeiro o Brasil, acredito eu, que não vai participar. Justamente um dos motivos mais fortes é a pandemia, porque aqui no Brasil a gente teve muito tempo parado e está sendo ainda meio grave. Então a gente não conseguiu se preparar o suficiente, não conseguiu participar ativamente dos treinos, né? E, além disso, para a gente ficou muito caro a viagem, né? Tudo muito a passagem do cara, por causa o euro está com um valor muito alto. Então, a gente não conseguiu se preparar o suficiente para ir, tanto financeiramente quanto quanto o treinamento também, né? E acredito que todas as equipes não tiveram uma preparação boa o suficiente para estarem lá, justamente porque acredito que todos passaram um tempo sem poder treinar, né? Então, que o Mundial seja um Mundial bom, que todas as equipes consigam participar com todos os atletas, né? Y infelizmente Brasil no va a poder participar de eso. Claro, lo mismo pasó con Argentina. Argentina está en una situación no muy buena con el coronavirus, entonces, sí. Claro, nos estamos en la misma situación. No pudimos juntarnos a entrenar, también es un viaje económicamente muy caro, que por ahí en este momento no lo podemos pasar, ¿no? Bueno, y ya como para ir cerrando la entrevista por hoy, queríamos saber si por ahí podías darle algún consejo a la gente que juega o que quiere empezar a jugar al Faustball, ya que, bueno, sos como una referente en el Faustball. Nos gustaría que digas, que nos cuentes algo. Olha, yo acho que a dica, entre aspas, né, que yo posso dar, é que eu acredito que o punhebol tem que ser uma coisa, um amor, uma paixão, porque eu acho que principalmente para os times aqui do sul da América, são equipes que não têm muita condição financeira, são equipes que não têm muito dinheiro ou recurso de patrocinadores, incentivo, então a gente precisa realmente ter muito amor para praticar o esporte. Mas eu acho que isso é o principal, assim, é você gostar muito, se dedicar muito, e quando você gosta muito de fazer uma coisa, você naturalmente vai fazer bem, porque você vai se sentir bem fazendo e vai permanecer muito tempo fazendo também. Claro, sim, sim. Es Faustball, como se dice siempre, que Faustball es familia, porque somos una gran familia que tenemos amor al deporte. Así que, sí. Bueno, Tati, te agradezco por participar, por venir hoy, por tomarte el tiempo de estar en esta entrevista. Te agradezco mucho eso. Y nada, igual te esperamos siempre acá en Argentina para cuando quieras venir a visitar. Así que, nada, eso. Ah, obrigado. Espero que a gente se veja en breve. Espero que os campeonatos voltem logo, que podemos reunir a nossa família do futebol novamente e que a gente se encontre aí nos próximos campeonatos sul-americanos e nos próximos campeonatos, talvez, de base também. Sim, sim, la verdade que sim, todos estamos esperando isso. Bueno, Tati, sim. Te mando um saludo grande
y nos vemos entonces. Sí, un grande beijo, un beijo a todos ahí de Argentina. Espero que esa pandemia acabe logo y que a gente se veja en breve. Sí, sí. Bueno, chao, chao. Grande beijo. Chao. Bueno, hoy tuvimos un programón, un montón de invitados. Agradecemos a todos ellos haberse acercado al programa. Los esperamos el próximo programa en 15 días, los viernes de 1 a 2 de la tarde, en el programa, en el espacio de la Cat Play de YouTube. Les recuerdo, nuestro Instagram es @fauswal_arg. Nuestro contacto del programa es hablemosdefauswal@gmail.com. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.